Acabamos de hacer una pequeña acción donde queríamos reivindicar y pedirle al Parlamento que incluyese dentro de la nueva ley de cambio foral y transición energética del Gobierno de Navarra, incluyese unas asambleas ciudadanas. Entonces, bueno, unos compañeros han decidido encadenarse directamente al Parlamento con la idea de que decían que no se iban a desencadenar hasta que los parlamentarios no bajasen a comprometerse simplemente a que iban a aceptar una enmienda que ya está propuesta para crear esas asambleas, para convocar esa asamblea ciudadana por el clima. Únicamente uno de los grupos, que ese mismo grupo que ya había registrado la enmienda, ha bajado a firmar, por lo tanto, bueno, pues realmente el resto de grupos parece que no se han atrevido a bajar a hablar con nosotros, pero bueno, seguiremos haciendo toda la incidencia que podamos para que se apruebe. Ha bajado de H. Bildu. ¡Asamblea ciudadana! ¡Ahora! Una asamblea ciudadana es un modelo de democracia directa y participativa que ya se está convocando en el resto del mundo, que se ha reconvocado en Francia, que se ha convocado en Reino Unido, donde sencillamente es una manera de poder involucrar a la ciudadanía, preguntarle directamente a los ciudadanos qué es lo que quieren hacer respecto a la crisis climática. Entonces, bueno, realmente es un mecanismo muy simple donde se escoge por sorteo estratificado, por sorteo representando un poco a la población, a unas 100 personas, por ejemplo, y se les da una cierta formación, se les permite reunirse con expertos en cambio climático en este caso, y finalmente se les permite que tengan un espacio de deliberación, que elaboren una serie de propuestas y, idealmente, el gobierno debería estar vinculado a cumplir esas propuestas. Entonces, de alguna manera es que las propuestas salgan directamente de la ciudadanía, salgan, por tanto, con el apoyo popular y salgan desde la gente que sabe cuál es el efecto del cambio climático y cuál puede ser el efecto de esas medidas en sus vidas diarias. Lo que hemos visto en la ley ahora mismo, la ley que se está proponiendo, es que está aguada, que es una ley que tiene muy poco compromiso y que realmente no toma acciones reales frente a una crisis tan grande como la que tenemos entre manos. Extinción Rebellion es un movimiento internacional que aquí en Iruña lleva ya prácticamente 2 o 3 años funcionando. Y bueno, nuestra forma de actuar hoy en día es esa. Entendemos que ya basta de prohibir pajitas de plástico, que realmente quienes tienen el poder para cambiar las cosas son las instituciones y por lo tanto realizaremos acciones directas, siempre no violentas, pero siempre disruptivas también, para llamar la atención y para incomodar al sistema hasta que se decidan a realmente actuar en consecuencia, a realmente tomar una acción clara y contundente frente a esta crisis. Thank you.